Llegó la temporada de Navidad y fin de año, y los locales comerciales están listos para llamar la atención de los consumidores a través de las rebajas, ofertas y descuentos que van desde el 50, 60 hasta 70%, donde compre ahora y pague después se repite constantemente. Un televisor, por así decirlo, cueste la mitad de su precio normal, pero si nosotros tenemos 6 televisores en casa, el mero hecho de que adquiramos un televisor adicional a mitad de precio hace desde ese momento que nosotros estemos desperdiciando nuestro dinero. Decenas de miles de personas intentando conseguir el artículo deseado. Aquí no existe un nosotros. Aquí solo existe un yo. El ahorro de hoy, la disciplina de hoy, ¿quién quita que sea mañana la clave de nuestro éxito y de nuestra tranquilidad financiera del mediano plazo? Miércoles 7 de diciembre, ¿cómo están? Muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Esto es Al Mediodía y después de festejar a la carita de Dios, nosotros tenemos que seguir abordando los temas que a usted, a su familia le importan. Arturo, ¿cómo estás? Por supuesto que sí. Hola, buenas tardes. Contigo, Vane, con todos los que nos están viendo, muchísimas gracias, como siempre, por vernos, por preferir Al Mediodía. Nuestro programa es hecho para y por ustedes, como siempre lo decimos, porque las líneas telefónicas muy pronto se abrirán para que pueda comunicarse con nosotros y aportar de la mejor manera, además de que puede hacer sus comentarios, también queremos resolver todas sus cuestionamientos, todas sus preguntas. Así es, este programa está pensado en usted y nosotros tenemos que decirle ojalá que haya descansado aquellas personas que tuvieron la oportunidad de este 6 de diciembre de estar en familia, de estar con los amigos, de disfrutar de las fiestas de la capital. Usted estuvo firmes aquí el nosotros trabajamos sábado, ayer, claro. Pero en la tarde sí tuvimos la oportunidad de compartir y de dedicarnos a otras cosas, a compartir con la familia. Me alegro que sí, me alegro que así haya sido y esperemos que en realidad los quiteños también hayan disfrutado de unas lindas fiestas y que sobre todo hayan pasado con la familia y disfrutado sanamente. Ahora se vienen otras nuevas fiestas en cambio, Vanessa. Es que estamos en el mes de diciembre. Por supuesto que sí. Entonces se encuentran nada más y nada menos que a las puertas, nos encontramos a las puertas de la Navidad. Un momento en el que en realidad de lo que se trata es de recapacitar, de pensar, de tratar de ser solidarios y de estar con la familia. Desafortunadamente a veces no pasa. Es que es tan difícil también resistirse a las tentaciones, a esas ofertas, promociones, descuentos que usted va a ver en cada local, en cada esquina. Así que nosotros estamos hablando de eso, del consumismo. Pero ¿cuál es el problema del consumismo, Vanessa? Y es que cuando se vuelve tan feroz como en el mundo occidental, hay muchísimas consecuencias que no solamente son para el bolsillo de todas las personas que nos están viendo, es decir, no solamente para la economía personal. Hay un gravísimo problema que empieza a ser planetario y es que el consumo en exceso hace que el planeta desafortunadamente vaya perdiendo su magia. Y a nivel de la salud también nos genera estrés, nos genera ansiedad, así que veamos cuáles son las alternativas que nuestros expertos hoy al mediodía nos dan para que este mes de diciembre sea relajado, usted cuide su bolsillo y el próximo año no tenga tanta preocupación. Por supuesto que sí, para aquello Gisela Poveda nos preparó una nota en la que habló también con un experto y nos da unos tipsitos ahí para ver si les ponemos en práctica. Bienvenidas, bienvenidos. Llegó la temporada de Navidad y fin de año y los locales comerciales están listos para llamar la atención de los consumidores a través de las rebajas, ofertas y descuentos que van desde el 50, 60 hasta 70%, donde compre ahora y pague después se repite constantemente. Pero, ¿será recomendable dejarnos llevar por estas promociones? La verdad es que hay algunas promociones que sí son muy beneficiosas. Pero más allá de eso, lo importante realmente es preguntarse si necesitamos acceder a esas promociones o no, si necesitamos adquirir esos bienes o no, porque puede ser que un televisor, por así decirlo, cueste la mitad de su precio normal, pero si nosotros tenemos 6 televisores en casa, el mero hecho de que adquiramos un televisor adicional a mitad de precio hace desde ese momento que nosotros estemos desperdiciando nuestro dinero. Ahora bien, si nosotros le damos de baja a un televisor que está obsoleto tecnológicamente, que ya no sirve, que está dañado, etcétera, y con ese adquirimos uno nuevo en promoción a mitad de precio, entonces habremos hecho un buen negocio.
El simple hecho de gastar mucho dinero o realizar grandes compras no siempre es motivo de preocupación para una sociedad consumista. Sin embargo, la persona que es adicta al consumo gasta el dinero que no tiene y esto trae consigo problemas personales. Bueno, allí empiezan serios problemas. Serios problemas porque las crisis financieras por lo general terminan hasta en divorcios, en hipertensión arterial, en infartos, en mala salud, etcétera, etcétera. Es importante para todas las personas tener al menos un conocimiento fundamental y básico de educación financiera. La educación financiera es la clave para que todas las personas por lo menos traten de mantener equilibrio entre sus ingresos y sus egresos. Es necesario que la sociedad entera tome conciencia y realice un consumo responsable, ajustándonos a necesidades reales. Para esto, nuestro especialista nos recomienda ciertos puntos. Compra lo que vayas a necesitar. Número uno. Número dos. Quítate de la mente el imperativo de regalar. No regales. Si no tienes dinero, no regales. Número tres. La prudencia es la piedra angular del éxito financiero. Esa prudencia hay que aprenderla a punta de hacha y machete. Y como cuarto lugar, yo sugiero ver más allá y no concentrarnos a vivir la circunscripción nuestra, nuestro escenario actual que está aquí. No. Ve más allá. El ahorro de hoy, la disciplina de hoy, ¿quién quita que sea mañana la clave de nuestro éxito y de nuestra tranquilidad financiera del mediano plazo? Y sí, precisamente son algunas de los tips, de las recomendaciones. Hay que pensar un poquito más allá de lo que usted tiene enfrente. Es decir, si puede ahorrar algo, si es que ahora le sirven, por ejemplo, el décimo, ¿no? El décimo que están por pagarnos a quienes trabajamos no solamente en el sector público, sino también en el sector privado. Bueno, ¿qué tal si en vez de gastarnos todo ese décimo, hacemos unos planes pensando en el más allá? O sea, pensando un poquito más allá que en diciembre y en dos o tres regalos. Ahorrar, por ejemplo, ¿no? Claro. Igualarse un poquito en las deudas, no generar otras adicionales. Y a propósito del árbol de Navidad que veíamos en la nota de Gisela también, por ejemplo, otra alternativa, porque hay gente que le gusta intercambiar los adornos, por ejemplo, todos los años cambiar de color. Eso es un gasto tremendo. ¿Qué tal si los elabora junto a la familia? También, hay muchísimas opciones. Con materiales reciclados, y además, qué mejor, porque está usted con la familia y estamos nosotros en cambio con nuestra queridísima Gisela. Bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Arturo, Ivane, muchísimas gracias. Les comento que estoy en el centro de la ciudad de Guayaquil, específicamente en el sector de la Bahía. Acá ustedes se podrán dar cuenta, pues encuentra de todo, desde artículos para el hogar, vestimenta, tecnología y demás. Bueno, aquí nos acompaña un dueño de local. Coméntenos cuál es su nombre. Mi nombre es Reinaldo Plaza Morán. ¿Y cómo está el movimiento comercial en estos últimos días del año? Sí, está mejorando. Ya desde que entró diciembre estamos vendiendo, ya decir, bastantito ya. Ok, muchísimas gracias. Bueno, podemos seguir acá desde la Bahía. Hay varias personas justamente que se están dando cita para realizar varias compras. Muy buenas tardes. Coméntenos, ¿usted ya hizo sus compras de Navidad y fin de año? Todavía no, porque estoy esperando los décimos, el décimo, por eso me pagan el 15, ahí vengo a comprar. ¿Y cuánto más o menos tiene estimado gastar? Unos 200 nomás. Unos 200 nomás. Y a veces nosotros nos exageramos a comprar varias cosas y a veces hasta cogemos mucho más dinero de lo que teníamos pensado gastar. Así, aquí en la Bahía a veces hasta nos endeudamos para gastar más y ahí vamos pagando poco a poco. Pero usted cree que está bien endeudarse, a veces no hay el tope, ¿verdad? Sí, pero algún día se paga, algún día pagamos. Ok, muchísimas gracias por su opinión. Acá también tenemos a otras señoritas que son dueños de locales. Vamos a preguntarle cómo está el movimiento comercial en estos últimos días del año. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Kerly. Kerly. ¿Cuál es su nombre? Kerly. ¿Cómo está el movimiento comercial en estos últimos días del año? Todavía está un poco bajo, hay que esperar el décimo. El décimo se mueve más y ahí viene más gente. Ok, bueno, como ustedes se darán cuenta, muchas personas están esperando el décimo ya para gastarlo y hay que tomar consideración con esos gastos, ¿verdad? Arturo. Por supuesto que sí.
Muchísimas gracias por el informe. Claro que muchísima gente, no solamente los comerciantes, sino también quienes recibimos el décimo, estamos esperando en algunos casos para pagar unas deudas, en otros para, bueno, comprar ese regalo que habíamos prometido en algunos casos. Pero precisamente de eso vamos a hablar. Quería agradecerte por el informe. Es tu primer informe en vivo. Felicitaciones, estuvo muy bien. Más adelante vamos a volver contigo, así que estemos atentas a cualquier información. ¿Listo? Ok, muchísimas gracias. Dale, chao, chao. Volvemos de un momento más con Gisela. Mientras tanto, le damos la bienvenida a nuestro querido amigo Víctor Hugo, quien nos va a ayudar también en este tema. Pero antes quiero yo abrir las líneas telefónicas. Nos pueden llamar ya al 3970-822 o al 3970-803. Están abiertas y habilitadas para que usted también participe en este programa. Resolveremos todas sus incógnitas. Víctor Hugo, bienvenido. Gracias, Arturo. Buenos días. Está una locura la ciudad. Bueno, es obvio de esta época navideña, ¿no? Diciembre es un mes complicado en términos financieros porque se duplican los ingresos, pero se cuatriplican los gastos. Entonces, la gente siempre tiene lo que en economía, desde la teoría del consumidor, denominamos una restricción. Y esa restricción es del presupuesto. El presupuesto, pues, será significativamente mayor para aquellas personas que decidieron ahorrar el décimo tercero y que en estos días, como hemos visto, están por cancelarles. Alrededor del 15 de este mes se cancelará. Y a partir de esa duplicación en ingresos, tendrán que hacer el listado de los gastos. Y en los gastos, digo yo, hay al menos tres grupos que son elementales a considerar. Aquellos que son urgentes, aquellos que son importantes y aquellos que son deseables. Antes de avanzar con que nos explique cada uno de estos gastos y en cuál de estos estamos encasillándonos más, hay que anunciarlo. El economista Santiago García es nuestro segundo invitado. Él estará en unos minutitos y les hago esta aclaración y le hacía la pregunta porque el tráfico está increíble. Es que el edificio de medios públicos, desde donde nosotros transmitimos, está prácticamente en la zona donde están la mayoría de los centros comerciales. Y para nosotros es un dolor de cabeza el venir y el salir cada día del trabajo, más en el mes de diciembre. Así que en unos minutitos también estará nuestro segundo invitado. Muchísimas gracias, economista Villacrés. Entonces, bueno, hay estos tres grupos en los que uno tiene que ya pues encasillar qué va a ser prioritario y qué no. ¿Cómo hacemos esa diferenciación en diciembre, sobre todo? Mire, la primera parte es tener claro que diciembre es un mes para compartir. Entonces, dentro de lo urgente, necesariamente usted va a considerar todas las cenas navideñas, con la familia, con los amigos, con los parientes, con los compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Y va a dejar o alojar un presupuesto para ese tipo de gastos. ¿Por qué? Porque si uno puede tener una cena navideña en febrero. Entonces, eso es urgente. Eso está dentro de lo que necesariamente usted tendrá que gastar en diciembre. Ahora, dentro de esos urgentes usted puede priorizar, dice, a ver, ya he acudido a dos cenas, entonces de la tercera me voy a excusar. O también hay tipos de ahorro que se pueden hacer cuando con amigos se reúnen dentro de casa y es mucho más económico que salir a consumir en un restaurante. Lo importante es reunirse finalmente, ¿no? Exactamente, lo importante es el espíritu de la Navidad, el espíritu de unión y probablemente recordar el mensaje aquel que nos dejaron hace 2016 años, ¿no? El mensaje de amor que dejó Jesús alrededor de esta época que nosotros celebramos del nacimiento, más allá de que no hay datos históricos de que en efecto se demuestre que fue el 24 de diciembre el natalicio de Jesús. Sin embargo, lo hemos acogido en el mundo occidental especialmente y entonces dentro de lo urgente está eso. Dentro de lo importante está la parte de los obsequios navideños, especialmente a los más pequeños. Los niños que son los que están esperando tal vez ese presente, ese juguetito. Ellos no dejan pasar la época, entonces hay que tener en cuenta qué es lo que quieren y a partir de qué es lo que quieren elaborar un listado. Y ya con ese listado de lo urgente y lo importante, usted puede empezar a verificar en los diferentes lugares de venta cuáles son los precios. Entonces, la sugerencia es elaborarse una pequeña matriz con aquellos artículos que va a comprar para el esposo, la esposa, la suegra, que supongo que le irán a dar doble regalo a la suegra. Pero por supuesto, ¿no? Faltaba más. Exactamente. Faltaba más. Y entonces, claro. Así usted va haciendo el listado y comparando en los diferentes lugares de venta con una pequeña listita en Excel. Ya con esa comparación, usted debe acudir a la segunda parte, que es saber dónde hay promociones.
donde hay promociones, hay los días de tarjetas de crédito, los días de los centros comerciales, estos días en donde usted puede conseguir a mejor precio aquellos artículos que estaba buscando. Entonces, en la teoría del buen consumidor, del buen comprador, está esto que se denomina un estudio de mercado. Este estudio de mercado es verificar qué es lo que quiere comprar y dónde lo podría comprar. Y para eso hay que hacer las compras con tiempo, indudablemente, porque si vamos a dejar todo para el último, ese estudio, ese análisis del mercado, pues se queda en nada, se queda en lo que encuentro. Por supuesto, ya no sirve para nada, porque si usted deja última hora, primero tiene las prisas de llegar a cualquier compromiso, segundo, ya no va a encontrar los artículos que desea adquirir, y tercero, probablemente los artículos más novedosos ya han sido expendidos en su momento. Entonces, claro, hay que hacerlo con tiempo y también hay que tener ciertas estrategias de seguridad. Yo digo, no lleve el dinero en efectivo la primera vez que va a hacer las compras. Si ya va a comprar y tiene algún descuento por compra en efectivo, pues siempre hágalo en compañía de una o dos personas más, que de todos modos le da la certeza de que va a poder adquirir sin inconvenientes. Tenga presente los temas de garantía, los temas de tiempo mediante el cual el almacén le permite a usted realizar un reclamo, realizar un reembolso. Y si realmente no hay mayor descuento entre comprar en dinero en efectivo y comprar, por ejemplo, con dinero electrónico, con tarjetas de crédito, de débito, con cheques, es mejor hacerlo con este tipo de medios de pago, que son menos susceptibles al robo de lo que podría ser el dinero en efectivo. Me gustaría puntualizar más adelante en el tema de el décimo, volver a precisar para qué debería ser destinado el décimo y cómo optimizar este monto, y el tema de los descuentos, sobre todo con tarjeta de crédito, que creo que deberíamos dar algunas recomendaciones a la ciudadanía. Pero antes, Arturo, tenemos ya nuestra primera llamada. Claro que sí, le damos la bienvenida a Vicky Ordóñez. Ella nos llama desde Cumbayá, desde aquí de Quito, muy cerca. Vicky, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Qué lindo el programa que están hablando, porque ya la gente no habla del verdadero significado de la Navidad. Estoy plenamente de acuerdo con el economista de lo que está diciendo. Los niños lo que necesitan es una motivación de algún regalito, y sobre todo ver a los mayores que están reunidos. Ese es el significado de la Navidad, recordar el nacimiento del niño Dios. Le hemos dejado a Dios de lado por el consumismo, por lo material, y por eso el mundo está como está. Reunámonos las familias, construyamos nuevamente la unión familiar que había antes. Era una maravilla, yo me acuerdo de chiquita, qué ilusión que me trajo el niño, y no el regalo para aquí, para allá, más hay problemas, los intercambios, que tú no me has dado lo que a mí me costó y todo lo demás. Así que qué lindo tema, el verdadero significado de la Navidad. Muchísimas gracias a usted, Vicky, por ese oportunísimo comentario. Gracias por llamarnos. Sabe que las líneas están abiertas para usted y para muchas personas más, Vane, porque además tenemos enseguida otra conexión en este momento. Don Iván, desde Machala, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, qué gusto, y saludar también al panelista, el economista Villacres, en su momento el presidente del Consejo Directivo. Muchísimas gracias. Adelante. No olvidarnos también de nosotros como los consumidores. ¿Dónde están las entidades que rigen en el momento de los precios, de las promociones, y que tienen tratas en el asunto también para defendernos a nosotros como consumidores en este tiempo donde también hay precios exuberantes? Y como usted ya lo dijo, precios de promociones, de regalías, etcétera, que pueden existir. Pero también no nos olvidemos de esas entidades públicas que tienen que ejercer su trabajo dentro de este mes que se llena de muchos artefactos que pueden estar subidos de valor, en estados de no poderlo consumir, en fin, la defensa del consumidor. Por supuesto sí. Que sí, Iván. Es importante, yo creo que todas las aclaraciones que nos han hecho y todo lo que nos han dicho, pero yo quería puntualizar una cosa. Íbamos a hablar en un momento más del décimo, este otro sueldo, este sueldo extra que tenemos en todo caso, pero es a veces uno dice, bueno, no hay que gastar en Navidad o hay que vivir del espíritu navideño. No es tanto solamente así, es decir, no pasa solo eso. Entonces, ya si hablamos con sinceridad y tratando de no poner cosas que no necesariamente suceden, ¿cómo elegimos exactamente estos regalos? Porque sí pasa, es decir, tratamos de darle a la gente que más queremos un detalle. ¿Cómo elegimos al detalle indicado
sin que nos cueste tanto? A ver, lo primero a tener en cuenta es el presupuesto. Si bien es cierto, como decíamos al inicio, se duplican los ingresos, existe el 13º, que se entrega líquido, es decir, libre de todo lo que podría ser impuestos, de lo que podría ser pagos de impuestos de seguridad social, se entrega líquido. Lo primero que uno debe hacer es un listado y priorizar a aquellas personas que en efecto tiene que entregar un presente, porque alrededor de la Navidad está este espíritu de compartir también. Entonces, esa es la idea, claro. De hecho, va a haber gente a la que, como diríamos en Quito, impajaritablemente vamos a tener que entregar algún tipo de presente. ¿Cómo escogemos el presente? Pues es importante fijarnos en las personas, y este es un hecho no muy común entre quienes vamos a regalar, sino que nos acercamos y sin fijarnos buscamos seguramente el obsequio más caro y decimos, este le va a hacer feliz. Seguramente más feliz le va a hacer algo que usted se fije que le venía haciendo falta en los 2, 3 últimos meses. Pongo un ejemplo. Una persona tiene un teléfono móvil y vemos que no tiene un estuche. Entonces, ese significado de fijarse que no tuvo un estuche e ir y entregarle un estuche de algo, con alguna cosa que a la persona le guste, entonces ya hace la diferencia. No necesita la vestimenta de lujo, la cartera de lujo. Lo que necesita es algo en donde realmente a usted le haya tomado tiempo fijarse la necesidad de la otra persona. Víctor Hugo, ¿a usted, por ejemplo, le gusta que le regalen corbatas? Es típico, a los hombres le regalan corbatas. ¿Cómo le cae a usted una corbata? A mí me gustan las corbatas, pero en realidad, por ejemplo, me parece que es una prenda muy personal, una prenda que uno la compra, por supuesto, porque si no uno termina diciendo, es lindísima y es la corbata que nunca se va a poner, que va a estar en el armario y que nunca se va a poner porque no sabe cómo combinarla. Entonces, hay prendas que yo creo que son, dependiendo de la persona. Exacto, que son bastante personales, y hay otras que más bien sí dependen de las necesidades de las personas. Por ejemplo, a gente que se dedica a la parte ejecutiva, esferos, una agenda. Agenda, toda la parte de bisutería en mujeres, pero sabiendo elegir también, claro, porque no es entregar por entregar la primera bisutería que se le ocurra. No, es cuestión de fijarse en la persona a la que le va a entregar con el objetivo de satisfacer la necesidad de la persona. Tenemos otra llamada en este momento. Blanca nos está llamando desde Naranjal. ¿Cómo está, Blanca? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por llamarnos. Es un tema latente y actual. Señorita, mire, yo quiero hablar respecto al consumismo que hay ahora en la Navidad, ¿no? Yo digo que la globalización nos ha traído un derrumbe, digamos, emocional respecto a esta fiesta. El verdadero significado de la Navidad es el nacimiento, recordar el nacimiento de Jesús. Yo, por ejemplo, viví y sigo viviendo Navidad hermosa de mi infancia, mi adolescencia, mi juventud, y ahora que soy una señora casada con mis hijos. Siempre nosotros tuvimos esa unión familiar, la sencillez, recordar el motivo, recordar este 25 de diciembre. Para mí, la Navidad es lo más hermoso, es lo más lindo, es lo más lindo. No importa no tener nada de comodidades, pero sí la unión familiar, junto a pesebre, el arbolito de Navidad, la casa decorada. Y por ahí es una comidita que uno hace para sus hijos, para su esposo, y pasar en familia, que es lo más lindo. Muchas gracias, señorita. Muchísimas gracias, Blanca, por recordarnos eso, que lo importante tal vez es sentarnos todos en la mesa, tal vez compartir una rica comida hecha por las manos de mamá, de las manos de la abuelita, del papá también que esté. Esos son los momentos que nos quedan y que nos llenan para el resto del año. Por supuesto, y hay muchas familias en donde no solo es el hecho de comer, sino la preparación. La preparación se la hace en familia, entonces cada grupo de la familia se encarga, por ejemplo, los hijos del postre, los esposos se encargan del plato fuerte, las esposas de la entrada, y entonces se arma toda una comida familiar sin perder ese concepto que dicen los televidentes desde el inicio, ese concepto de Navidad y unidad. Lo importante no necesariamente es el destino, sino el camino que se recorre hasta llegar, y de eso se trata también la Navidad, de compartirlo en familia. Nosotros nos vamos en este momento a un corte comercial, pero volvemos ya además con nuestro otro invitado que está ya listo para entrar, y nosotros seguiremos hablando de esto, del gasto desenfrenado a veces. ¿Cómo podemos controlarlo? Venimos ya.
Gracias por compartir con nosotros este espacio, por compartir también ese sentido que vincula a diciembre con este mes importante, la Navidad, el fin de año en el que tenemos que reflexionar, no tanto comprar, porque vamos a ver en la siguiente nota cómo cifras muestran que en este mes es en el que más se compra, en el que más se gasta. Véalo usted a continuación y vea si se identifica con esa situación. Son imágenes del Black Friday o Viernes Negro. Decenas de miles de personas intentando conseguir el artículo deseado. Aquí no existe un nosotros. Aquí solo existe un yo. Pero esta es solo una muestra del consumismo en su máxima expresión. Uno que nos ha llevado casi a terminar con el planeta. El Instituto World Watch de Estados Unidos, por ejemplo, dice que el 12% de las personas que viven en Norteamérica es responsable del 60% del consumo mundial. Pero el consumo, como tal, va mucho más allá de simples artículos. Los servicios también son despilfarrados. Así, por ejemplo, un norteamericano promedio gasta 150 veces más de energía que un ciudadano de un país en vías de desarrollo. Las alarmantes cifras continúan. Se estima que a nivel mundial, entre el 15 y 40% de comida se desperdicia sin ser mínimamente consumida. Simplemente se la tira a la basura. Si esto le parece extremo, le contamos también que el último estudio de Greenpeace sugiere que en los últimos 30 años la basura urbana creció en un 40% y que cada año el mar recibe 5.4 millones de toneladas de basura. Más del 30% del agua para consumo humano es desperdiciada y cada 2 segundos, un equivalente a un campo de fútbol es talado en el bosque. Es así como el planeta se agota y a pesar de eso, seguimos en la vorágine del consumo, uno que en esta temporada llega a su pico más alto y que nos da cuenta de la prioridad del ser humano, el consumo. Importantes datos los que nos da Arturo Barriga en la nota, pero tenemos que dar la bienvenida también a nuestro invitado Santiago García, economista. Muchísimas gracias por estar aquí. Ya le justificamos, ya dijimos que era culpa de los consumistas que están en la calle y no le dejaron pasar. Precisamente, oiga. ¿Cómo le fue? Está el tráfico medio complejo. Muy complicado, sí, Quito y todos estos. Estas semanas serán así hasta acabar diciembre. Hablamos en el reportaje del consumismo y sus consecuencias. Consecuencias que no están solamente en los bolsillos de los consumidores, sino que ya son consecuencias a nivel planetario. ¿Qué podemos hacer? Es verdad que nosotros vivimos en un pequeño país que intenta de alguna manera reflexionar, hacernos reflexionar a todos, pero es complicado. Caemos al final en esta vorágine, como decía en el reportaje, que nos va envolviendo. Y somos parte de ella. Así es complicado, pero creo que no hay que perder la fe, no hay que perder la decisión, y sobre todo la conciencia. Debemos asumir una nueva conciencia como ciudadanos del siglo XXI. Le felicito a Arturo también aquí por este excelente reportaje. La verdad es que hoy estamos consumiendo el dato medido por huella ecológica. Nosotros estamos utilizando un planeta y medio. Entonces... Wow. Esa es la realidad. ¿Cómo podemos utilizar? Vamos a ese ritmo. Esa es la palabra. Vamos a ese ritmo muy desenfrenado. Y creo que programas como este sí caben. Yo creo que hay espacio. Hemos visto, la gente está llamando. Estamos en redes de este momento también muy motivados, ¿no? Porque hay que poner un puntito sobre la I en este sentido, de que sí podemos pensar de que la vida no es solo consumo. Yo creo que ese es el mensaje central, no solo por época navideña, sino en general. Quizás de eso debemos decirlo en este programa, ¿no? No es solo por el tema navideño, sino debe ser una... Así como los ciudadanos tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Yo creo que en esa visión, ¿no?, de mayor responsabilidad con nosotros mismos, nuestras familias y con el planeta, ¿no es cierto?, no pensar que el consumismo o el consumo como tal es lo que nos redondea la vida, lo que nos da el mayor bienestar. Me parece, la felicidad no está ahí, hay muchas otras cosas, ¿no? Veíamos el reportaje de Arturo y a propósito de eso, pues el Black Friday. Hay cifras alarmantes a nivel mundial porque esta es una política de consumo que está no solo en Estados Unidos, ya la vimos también en territorio ecuatoriano, en España, por ejemplo, estos portales de ventas en línea vendieron más de 100 mil productos en 24 horas. Entonces,
hay que evidenciarlo. ¿Para qué compramos esas cosas que tal vez o no nos sirven o no son necesarias? Claro, desde la perspectiva económica, la teoría neoclásica generalmente acaba atando la función de utilidad al consumo. Y entonces desde ahí ha venido ese hecho de que la gente suele pensar que conforme más consume, más satisface o más llena su función de utilidad. Hay que entender que el consumo no es un objetivo o un fin en sí mismo, es un medio. Es un medio para satisfacer ciertas necesidades, muchas de ellas básicas, indiscutible. La alimentación es una necesidad básica, la vivienda es una necesidad básica, el acceso a agua potable, pero después va subiendo en lo que se conoce como la pirámide de Maslow, y cada vez el consumo tiende a ser un tipo de consumo que hasta finalmente puede llegarte a dar diversión, pero ya depende de cada uno de los agentes económicos controlar ese consumo. ¿Por qué? Porque como yo decía al inicio, siempre existe una restricción, y esa restricción viene dada por el ingreso, por el salario. Todo lo que se consume en exceso en el mes de diciembre, sea vía tarjeta de crédito, sea vía endeudamiento, va a tener que pagarlo el siguiente año, sacrificando su consumo del futuro. Entonces, lo que puede hacer es controlar su bolsillo, realmente utilizar el dinero que tiene en el presente. Si la gente ha acumulado el décimo tercero, pues utiliza el décimo tercero, la parte del salario que le queda, en satisfacer las diferentes necesidades y llegue hasta ese punto. Nunca endeudarse más allá de, yo digo, no hay una regla conceptualmente fija, no hay un libro que diga este es el margen, pero yo sí creo de la experiencia del vivir diario que entre el 30 y el 40% máximo puede ser el límite de endeudamiento de las personas, y no por todo el siguiente año, porque hay algunas promociones que dicen, vea, no pague los tres primeros meses y me paga a 9 meses. Si usted calcula, no paga los tres primeros, llega y paga los 9. Está pagando la Navidad anterior. Exactamente. Entonces, eso es inviable. Ese es un consumir por consumir, un consumir por un objetivo y fin, no por satisfacer una necesidad. Hay muchos regalos. Los niños, por ejemplo, los jóvenes suelen hacerlo en casa, de manera didáctica, de manera manual, y yo creo que ese regalo tiene mucho más valor para un adulto. Una tarjeta hecha a mano, una decoración, una funda de estas que suelen hacer en Navidad para que guardes objetos, pero cuando la hacen tus hijos, la hacen los sobrinos, entonces hay regalos muy económicos, pero que pueden guardar el sentido este de compartir en Navidad. Y a propósito también de otra cosa que veíamos en el reportaje, por ejemplo, los envoltorios, los papeles de regalo, eso genera un montón de basura, así que eso podríamos hacer con técnicas de papel reciclado, o simplemente dar el regalo con un lacito hecho en casa o alguna cosa así que demuestre también el cariño que tenemos por el ser querido al que les estamos queriendo dar un obsequio. Y también lo decía el economista Villacrés, buscar lugares donde sea tal vez un poco más conveniente, donde haya promociones. Uno de esos lugares, entiendo, Gisela, tú me dirás, es La Bahía, en la ciudad de Guayaquil. Cuéntanos qué tipo de... ¿Sí está ahí? ¿Sí? ¿Qué tipo de estrategias de ventas tienen en este momento los comerciantes, Gisela? Bueno, hay varias realmente. A veces me cogieron desprevenida porque aquí estamos en un callejón que se llama Villamil y, como ustedes se darán cuenta, es bastante movido, también pasan carros, también un poco peligroso, por eso es importante tomar ciertas precauciones. Y así, bueno, que... mi querida Vane, cuéntame, ¿tienes sí, alguna yo pregunta? Yo pensé que estabas distraída buscando un regalo para acá, para la producción, para los compañeros de Quito. O sea, lo que pasa es que, según el economista que ayer entrevisté, él me dijo que si yo no tengo plata, yo no dé regalos. Así que yo me declaro en bancarrota y no voy a dar regalo para esta Navidad, peor para fin de año. Disculpada entonces, no te preocupes. Sí, ok. Chicos, bueno, como ustedes lo saben, acá estamos en La Bahía y también tenemos a varios ciudadanos que nos quieren dar su punto de vista de acuerdo al tema que estamos justamente conversando, que es el consumismo. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Julio Waldo Tenezaca Huartán. ¿Usted ya hizo las compras de Navidad y fin de año para sus familiares? ¿Con qué plata? Si estoy chiro, estoy endeudado. ¿Y por qué se endeudó? ¿De corto o largo plazo? A largo plazo estoy endeudado, que ya me quieren matar los acreedores que debo. Entonces, ¿qué le recomienda a la ciudadanía para que no se endeude y tampoco esté en su situación? Es que no consuman demasiado si no tienen posibilidades, pero que se amarren los bolsillos, que no gasten mucha plata. Ok, muchísimas gracias. Esas fueron las declaraciones de uno de los ciudadanos que se encuentra acá en La Bahía. Vamos a seguir recorriendo. Como ustedes podrán observar, aquí hay bastantes artículos tecnológicos, una de las opciones para regalar en esa Navidad, también para fin de año. Vamos a abordar a una bueno, no quiere su opinión. Muy buenas tardes, señor. ¿Cuál es su nombre? Segundo Armas. ¿Usted ya hizo sus compras para esta temporada? No, yo trabajo aquí. Ah, trabajo. ¿Y cómo está el movimiento comercial? Está duro. ¿Está duro? Duro, duro.
No, o sea, a diferencia del año pasado. A diferencia de los años, no vale. Está un poco complicada la situación. Hay que recordar a la ciudadanía que, bueno, hay que tomar ciertas precauciones al momento de comprar. Arturo, sé que tú tienes una pregunta. Sí, quería preguntarte concretamente si es que, bueno, ahí en la bahía se encuentran promociones, se encuentran precios verdaderamente más bajos que en otros lados, y de ser así, más o menos, ¿cuánto tú consideras que puede ser un poco más barato? Es decir, es un 10, 20, 30% más barato que en otro lugar, ¿es verdad? O sea, por supuesto, la bahía justamente se conoce porque se puede encontrar de todo y con precios bastante módicos. Vamos a conversar con uno de los dueños de un local. Muy buenas tardes. Coméntenos, mi señor, a diferencia de otros lugares, ¿aquí en la bahía es mucho más barato o no? Claro, un poco más barato. Por ejemplo, digamos, este artículo que estamos aquí viendo, un teléfono, ¿aquí cuánto cuesta y en un local, otro local comercial, dónde? O sea, ¿cuánto es el precio que podrían encontrar? Bueno, aquí en la bahía puede conseguir a $11. Y en otros lugares puede conseguir a $15. O sea, como estamos viendo, la verdad es que podemos encontrar varios artículos, varias opciones, y la diferencia de precio es bastante, ¿no? No sé si ustedes tengan otra pregunta. El movimiento comercial acá está bastante activado. Arturito. Sí, y bueno, esa era la última pregunta. Ya hay ya hay un buen flujo de gente, más que el normal, que a veces se puede ver. O sea, hay bastante afluencia de personas, pero me estaba diciendo un dueño de un local comercial que, a diferencia del año anterior, las ventas están un poco bajas. Bueno, también puede influir el tema de que todavía no se recibe el décimo. Entonces, muchas personas están esperando el décimo para, primero, pagar algunas deudas del año pasado que han adquirido, o también para comprar, pues, sus regalos de Navidad para su familia. Por supuesto que sí. Listo, Gisela, muchísimas gracias por el completísimo informe. Estaremos ya en contacto contigo en cualquier otro momento. Chao, chao, y que tengas una buena tarde. Ok, pasen bien. Ya lo vimos, y lo que lo que es evidente es que la gente ya empezó un poco a moverse para ver los regalos, para ver un poco el consumo, que es de lo que estamos hablando. Y esa era la siguiente pregunta. Nos invaden desde todas partes para comprar. Es decir, uno prende la televisión y este es el mes en el que más se pauta, por ejemplo. Es el mes en el que más marcas pautan un canal. Hables de un diario y la mitad está lleno de promociones, entre comillas a veces, porque no muchas veces tampoco es que sean muy ciertas o convenientes. Bueno, es difícil no caer en la tentación. Sí, yo quisiera antes de comentar esa parte, hacer una referencia a lo que decía Hugo. Al menos debemos reservar un 30% de nuestros ingresos para pagar una deuda. Me parece que ese es un buen punto. No está escrito en ningún manual, no está escrito en ningún libro, pero la experiencia y la práctica nos dice que si uno gana $100 y toma un crédito, a futuro ese crédito me va a reclamar al menos el 30% de mis ingresos para poder pagarlo, ¿no? Entonces, me parece que es un buen punto, interesante decirlo. Y lo otro, precisamente, venía reflexionando en el tema de cómo ser consumidor responsable. Yo creo que sí diferenciemos, ¿no?, el consumo, el consumismo, porque tú mismo lo decías, Arturo, sincerémonos, porque estamos en una época de consumo, una época, en fin, vivimos este siglo XXI, que es mucho más acelerado, mucho más rápido. Pero, sincerándonos, creo que eso no impide que podamos decir que tenemos que ser responsables, y uno de los puntos que yo considero importante para ser responsable es no creernos todo lo que nos dice la publicidad. Dicho de una forma muy sencilla, no estoy en contra de la publicidad, no es ese el mensaje, sino que uno tiene que, así como toma todas las precauciones de las diferentes actividades de la vida, siempre toma sus precauciones, siempre estoy pensando, bueno, ¿qué va a pasar con esto? Pero cuando uno ve publicidad, también tiene que tomar esa misma actitud. Y a veces uno asume esa publicidad sin el mayor sentido crítico, sin proyectar un poco más allá de ese mensaje. Las empresas tienen todo el derecho de hacer la publicidad. Y hay leyes que controlan y regulan. Algún programa ya lo hicimos aquí también, expresando, y fue muy importante, ¿no? Que debería ser ya el momento en que las autoridades empiecen a circular, a hacer un sondeo de lo que es publicidad engañosa, de control de calidad. Todo eso ya las autoridades deberían estar atentas en este mes. Sí, exactamente. Yo creo que nos falta trabajar un poco más en el país. Creo que hemos avanzado bastante. Creo que hay una ley del consumidor, tenemos un marco jurídico institucional, una superintendencia que controla, por ejemplo, excesos en las
en la monopolización de las empresas. Pero creo que nos falta la contrapartida, y la contrapartida es cultura, educación, es actitud de la gente. Y en eso contribuyen los medios de comunicación, como estos programas, ¿no? Y en eso somos parte fundamental. Y usted que nos está viendo también es parte fundamental. Por eso le damos la bienvenida a Otto Díaz, quien nos está llamando también, y le damos la bienvenida. Otto, buenas tardes. Muy buenas tardes. Mira, yo estoy viendo este programa, aprendí a ver, es muy interesante. Referente al consumismo. Pero aquí yo creo que le oí hablar ahorita, estaba hablando, no sé qué persona era, sobre la educación. La educación familiar es la base fundamental de ahorita de esta sociedad para que a los hijos que están teniendo la juventud a muy temprana edad les eduquen. Que no el consumismo, la satisfacción personal. Como bien nos decían, antes estaba un reportaje sobre la destrucción ambiental, el consumismo del americano, al latinoamericano que somos menos. Entonces, la familia es la base fundamental, los padres en enseñar a los hijos que no por satisfacer con un juguete nuevo, con un juguete que no hay aquí, que lo piden por internet, que ahora con tanto es internet en vez de ser algo bueno, será bueno en parte, pero más es para el consumismo. Mandan a hacer juguetes de qué lugares del mundo. Llegan, como bien lo decía, luego de 2 o 3 días va a la bodega. Eso es la destrucción ambiental, esa es una destrucción. Por ejemplo, soy una persona igual que... Me encantó este programa ahorita porque ojalá la gente tome conciencia, ¿no? En que ya no consuma. Consuma lo necesario. Si tiene una familia algo, mejor comparta con otra familia. Dile, ve, sabes que tengo esto, ¿por qué no lo hacemos de esto? Distribuirnos. Hacer, por ejemplo, regalos, como decían, con papeles antiguos del año anterior. Hacer adornos manuales, claro. Que lo podemos hacer todos con papel regalo, navideños, regalarles, hay muchas cosas. Realizar objetos como son peluches, se puede realizar manualmente uno, hay moldes sin costos. Entonces, eso falta de motivación, pero a mí me parece que más es la familia, el padre y la madre. Porque referente a ellos se está guiando todo, luego el niño crece y va viendo. Si a los regalaban siempre un juguete nuevo y el otro lo botaban y lo usaba, entonces va siempre así, no, yo quiero el otro. Y gracias, no es así, ¿no? Gracias, Otto. Estamos además muy de acuerdo. Víctor Hugo, ¿qué podemos decir respecto a esto, ¿no? De inculcar con el ejemplo a la familia. Dicen que si es que uno dice y no hace, es como que nada. Así que, por supuesto, con el ejemplo. Yo creo que hay que sentarse en familia, planificar qué es lo que se va a regalar. Inclusive los regalos de los padres a los hijos deben tener que ver, por ejemplo, con incentivo al deporte. Una pelota, cualquiera de estos elementos que otrora eran parte de la diversión y no tanto los elementos tecnológicos que contribuyen al sedentarismo y que después generan otro tipo de enfermedades. Entonces, alrededor del consumo se puede planificar toda una teoría de mejorar la calidad de vida del ciudadano, de hacerlo en conjunto. Regalémosle una pelota a nuestro hijo, pero salgamos al parque con nuestro hijo a jugar la pelota. Por ejemplo, sería lindísimo y creo que para los niños eso será pues más motivante para comenzar el 2017, Artur. Por supuesto que sí, y yo les cuento a nuestros invitados que vamos a empezar con un segmento que se llama Mitos y Verdades. Vamos a tener 4 mitos aquí atrás mío y nos van a ir contestando de uno en uno a ver cuál es verdad y cuál no. Empezamos contigo, Víctor Hugo, ¿te parece? Perfecto. Vamos a ver, pónganme el primer mito en este caso, sería mito 1, la adicción a las compras no tiene remedio y es contagiosa. Falso. Falso. Falso, ¿no? No es contagiosa, no primero, es contagiosa. Porque no es una enfermedad. Ajá. Básicamente la gente que consume es porque por impulso va al centro comercial o al lugar o a la bahía y ahí realiza el consumo. Y segundo, bueno, tampoco es un tema que puede irse de control. De hecho, todos los seres humanos debemos tener un presupuesto máximo para gasto y de esa manera queda completamente controlado. Por favor, escucharán bien. Santiago, te toca a ti el próximo. A ver, vamos, ¿cuál es el mito 2? Comprar compulsivamente quita el estrés, Santiago. No, yo creo que más bien te da más estrés si luego miras la tarjeta de crédito y los compromisos. Pero yo creo que esto, ¿no?, de comprar compulsivamente o el otro mito, ¿no?, de que es inevitable, se cura con salud. Perdón, se cura con educación, se cura con información. ¿Sí? Por supuesto, creo que eso es lo mejor. Muy bien. Vane, ¿tú qué dices?
¿Estás de acuerdo con lo que dicen hasta ahora? Bueno, te veo ahí como un poco dudosa. O las compras. La verdad o la mentira. Mira que son los expertos. O sea, te quita el estrés ese ratito, pero luego, sí es cierto que luego te da estrés a largo plazo, ¿no? Eso está es mal. Está mal. Vamos al tercer mito. Vamos a ver si es mito o no. Pues en este caso, mito 3. Las ofertas siempre hay que aprovecharlas. Víctor Hugo. Es mito. Pero es cierto que hay algunas ofertas. O sea, las ofertas no siempre hay que aprovecharlas porque pueden estar por sobre nuestro presupuesto. Y segundo, hay ofertas que no realmente implican un descuento en términos de compras si uno hace todo el cálculo. Entonces hay que tener en cuenta qué tipo de oferta es y si necesitamos o no el artículo. Porque hay mucha gente que porque ve la oferta compra algo que lleva a la casa y no necesita. Véngase, y no es necesario. Mito 4, vamos a ver. ¿Qué nos dicen, Santiago? Mito 4, las mujeres son más consumistas que los hombres. ¿Ah? Yo creo que ese es un mito muy machista. Es un mito muy machista. Yo no estoy en esa línea, me parece que vamos compartiendo, ¿no? En esta sociedad de consumo que vivimos hoy en el siglo XXI, vamos igual, ¿no? Sí creería que quizás ahí, pero habría que hacer un trabajo mucho más de hacer un análisis más detallado, ¿no es cierto? Yo creo que el marketing, la publicidad apunta más, sobre todo, y eso está, sí se lo puede demostrar Víctor Hugo, apunta hacia la mujer y hacia los niños. Eso está marcado, pero eso quizás de ahí eso es demostrado en el sentido de que se busca ya, ¿no? Pero me parece un criterio muy machista. Hombres, mujeres, intentamos comprar, en fin, estar en este círculo, pero también, insisto, ¿no? Eso no es una cosa ya dada, parecería no que... No es un tema de género. No es un tema de género, parece ser que el marketing apunta ya porque los hombres ya somos compradores. Entonces, por ahí puede el marketing va hacia las mujeres y los niños, para tratar de convencer a esos hombres, ya compran. Ya estamos convencidos. Claro. Nos quedan dos minutitos para finalizar este tema. Yo quiero pedirle las conclusiones. Víctor Hugo, creo que nos quedó pendiente el tema de puntualizar a dónde debe enfocarse el décimo y cómo optimizarlo ya a manera de conclusión. Mire, el décimo debe priorizar sus gastos en aquello que consideramos emergente e importante. Hay cosas que son deseables, pero que si el presupuesto no nos alcanza, pues tendremos y podremos vivir sin eso, que es lo importante. Entonces, yo diría como reglas generales, no endeudarse más allá de lo que usted va a poder pagar. No pensar que las tarjetas de crédito son un regalo, porque las tarjetas de crédito el próximo año le van a cobrar. Si va a utilizar tarjetas, preferir aquellos planes que no tienen intereses, es decir, que no van a tener un recargo financiero por la compra realizada. Aprovechar las promociones, si es que usted no es un compulsivo comprador, entonces acuda a las famosas noches de centros comerciales para ver lo que usted necesita. Si usted es compulsivo en comprar, no acuda, porque definitivamente va a acabar endeudándose en cosas que no son necesarias para su hogar. Santiago, por favor, también sus conclusiones, y tomando en cuenta que la gente ha invocado mucho al tema de la reflexión, al compartir en familia, yo entiendo que usted es economista, pero conoce la realidad de la familia ecuatoriana. Sí, yo creo que precisamente por ser economista y un poco por ver, tratar de ver la realidad de una forma más amplia, intentamos eso, precisamente llevar un mensaje que implica sobre todo mucha responsabilidad, una visión también de vida que va más allá de lo material. Yo creo que estamos mucha gente en eso y hemos cambiado mucho en la sociedad ecuatoriana. Nos falta muchísimo más, pero me quedo con ese mensaje de que sí es posible, de que podemos anteponer más valores familiares, ¿sí? De compromiso con la ecología, de compromiso con el resto de seres vivientes que tiene el planeta. Y ese creo que ese es un mensaje que sí va calando poco a poco en escuelas, colegios, ¿no? Y lo otro, como lo decía Víctor Hugo, me parece que todo esto empieza ya en la parte netamente económica por una palabra mágica que se llama presupuesto. Hay que presupuestar. Y esto, mi mensaje final sería, no solo corresponde a las personas, que yo no sé por qué nos han vendido eso, a las personas de altos ingresos. No, el presupuesto es mucho más necesario para la gente de ingresos medios y bajos. Es al revés, porque hay que priorizar más los recursos. Y él nos han dicho, no, eso que lo haga la gente rica. No, es al revés. Gente de clase media, personas de clase media, ingresos hacia abajo, tenemos que priorizar mucho más, y eso es una buena herramienta de presupuesto. Gracias, Santiago García, gracias, Víctor Hugo Villacrés, por esos consejos prácticos, útiles, que nos van a servir, creo que, a todos. Absolutamente. Bye. Muchísimas gracias nuevamente por su presencia en este programa. Esperamos tenerlos pronto, como siempre, en un próximo tema. Nosotros nos vamos a una pausa, pero regresamos con un tema parecido, y hablamos de presupuesto, en este caso, créditos de consumo en época navideña. Vamos a hablar también con un experto del BIES. Así que no se lo pierda, estamos aquí al mediodía conversando de eso, de lo que a usted le interesa. Quédese con nosotros. No se mueva. No se mueva.
Le queremos dar la bienvenida a Gabriela Sánchez. Muchísimas gracias por estar aquí. Economista. ¿Es usted economista? No, no soy economista. No es economista. No, no soy economista. Doña Gabriela Sánchez. Está bien, está? Gabriela, entonces, sí, ¿verdad? Por supuesto, Gabriela. Bien presentada de ese en modo. Bueno, es la representante del BIES y en este caso vamos a hablar sobre los créditos de consumo en época navideña. Bueno, se viene una época en la que estábamos hablando justo en todo el programa, en el que sí, uno quiere hacerle un presente a la gente querida. Y entendámoslo de ese modo, no solamente por consumismo, sino es una forma también de decir, te quiero mucho. ¿Cuáles son las recomendaciones en este caso? Arturo, generalmente en esta época navideña, pues todos los ecuatorianos y las personas queremos llegar con un presente a nuestros seres queridos. Por supuesto. Pero hay veces que exageramos el tamaño de ese presente porque nos endeudamos demasiado. Entonces, la primera recomendación a los clientes y al público que en este momento nos está observando es que primero hagamos un presupuesto. Un presupuesto real de cuáles son los regalos que tenemos que dar, un tope máximo de los mismos y comparado con nuestros ingresos. Porque definitivamente por cariño que tengamos a una persona, pero si se sale de nuestro presupuesto, entonces tenemos que ser muy reales en hacer detalle por detalle este presupuesto viendo nuestros ingresos. Agarre papel y lápiz, es imprescindible hacer esa lista y recuerde, si usted le quiere a alguien, no va a querer que sea alguien se endeude de gana por uno, así que también hay que pensarlo por ahí. Es en este caso, ¿en qué consiste un crédito de consumo? ¿Cuál es la diferencia con los otros créditos? El crédito de consumo es un crédito a mediano o largo plazo, o corto plazo, perdón, y generalmente nos endeudamos para bienes de consumo. Por ejemplo, para adquirir electrodomésticos, para un tratamiento sea dental, para un tratamiento odontológico, para comprar el carro que tanto esperabas o dar un anticipo para ese compra del vehículo, por ¿no? supuesto. Entonces, esos son los créditos de consumo, son de libre disposición. Aquí dice, por ejemplo, ¿cuál es la recomendación que daría a los clientes antes de adquirir un crédito de consumo en esta época? Yo me imagino que será, bueno, revise cuáles son las deudas que ya tiene. Una es muy buena tu recomendación, Arturo, revisar las deudas que ya tengo contraídas anteriormente, qué cuota estoy pagando de las mismas, cuándo termino de pagar esa cuota. Entonces, si yo termino de pagar la cuota en diciembre, me queda perfecto poderme endeudar para comenzar a pagar dentro de los siguientes meses, pero que no se choquen o que las dos cuotas me caigan el mismo mes. Entonces, lo mismo pasa sin endeudamiento en tarjetas de crédito o en créditos de consumo. Tengo que ver cuándo termino de pagar ese crédito para comenzar otra deuda. Porque recuerden que generalmente los créditos de consumo son cuotas mensuales y fijas. Unas pueden ser de, depende de la institución o del crédito que yo contraté, pueden ir de un mayor valor a un menor valor. Y eso nos trae a nuestra siguiente pregunta. ¿Cuánto de nuestro salario, de nuestros ingresos, después de un mes, debe ser destinado a pagar ese crédito para que no nos aprieten el resto del mes, ¿no? Es decir, para que tengamos el resto de consumo bien hecho, normalizado. Generalmente los bancos te piden justificar los ingresos y de esos ingresos calcula de un 30 a un 40% para el pago de la cuota mensual. Dice aquí, ¿qué debo considerar al adquirir un crédito de consumo hoy y empezar a pagar dentro de 2 o 3 meses? Esto hay muchas veces en las tiendas de electrodomésticos, veo yo, que compre hoy, lleves el televisor y empieza a pagar recién en febrero. ¿Esto conviene? Verás, puede ser beneficioso, a eso hay que medir. Si es que yo termino de pagar el crédito que ya lo obtuve el año pasado, entonces me resulta de maravilla comenzar a pagar el siguiente crédito en febrero o en marzo. Pero si es que todavía no estoy terminado de pagar el crédito del año 2015 en este caso, entonces por más que la casa comercial, el establecimiento o la institución me indique endeúdese para pagar desde febrero o marzo, no me va a convenir porque se me van a unir dos cuotas. Y ahí ya se complica todo. Y se complica. Y seguro va a ser más del 30 o 40% de su sueldo el que dedique a las deudas y ahí es cuando se empieza a complicar, como decíamos hace un momento. ¿Cuáles son, por último y para terminar, estos tips y estas recomendaciones para manejarnos bien, para manejar bien nuestra economía en Navidad? Sabemos que nos viene un extra, sabemos que nos viene ese décimo. Bueno, ¿cómo manejarlo de mejor manera? Bueno, veamos que no todas las personas van a recibir el décimo tercero en este mes. Si usted, señor cliente, designó que su patrono
le entregue el 13º mensualmente, entonces ya no va a contar con ese ingreso. Y las personas que en cambio tienen su 13º completo, primero haga un presupuesto, como te decía al inicio, de todos los regalos que usted tiene que hacer para que vaya analizando hasta qué monto puede endeudarse. Primero utilice su 13º porque si ya... ¿Para qué va a ser otro crédito de consumo? Por supuesto. Pero si igual, utilizando el 13º, necesita otro crédito, pero siempre vea los ingresos y haga el presupuesto que tanto le recomiendo. No se salga de eso. Ahí está, clarísimo. Por favor, ponga atención. La Vane estaba sentada, muy concentrada en este caso, escuchando. Hola, Vane, ¿cómo estás? Bien. Hola, Vane. Muy importantes esas recomendaciones y yo agregaría otra. Por ejemplo, si es que van a hacer una reunión de amigos, hacer en la casa, ya lo dijeron nuestros expertos, pero, por ejemplo, hacer estas iniciativas del amigo secreto. Ahí se lleva un solo regalo y todos reciben algo. Exactamente. Claro. Y poner un límite, ¿no? Es decir, reúnase con sus amigos, hasta con la misma familia funciona. Es decir, bueno, pongamos un límite de $40, $30 por regalo, hacemos el amigo secreto y todos tienen regalo y además no se gasta tanto dinero. Claro. La idea sí es, todos los establecimientos comerciales tienen que vender. Esta es la época del consumo, porque también tenemos que comprar nuestros familiares, pero sí hay cosas que lo podemos hacer en la casa, un pastel o llevar algo, pero que esté dentro de nuestras posibilidades. Por favor, señores, no se endeuden más de su cupo. No se endeuden más de su cupo, eso es importantísimo. Luego va a pasar mal el próximo año. Así como mal a veces pasamos los disléxicos. Bueno, yo particularmente soy disléxico, me pasa eso, Vane. Leo las letras y los números al revés, me cuesta, las ideas se me cruzan. Bueno, ese tema trataremos mañana. Y es muy importante aprender a diferenciar quiénes tienen esta condición, porque hay mamitas que están preocupadas porque sus hijos no tienen un buen aprendizaje. Podría ser que están con esa situación, son disléxicos. Claro que sí, así que trataremos ese tema mañana y para eso les esperamos, como siempre, aquí al mediodía. No se lo pierda, mañana nos vemos. Un abrazo para todos. Gracias, Cristina. Gracias.